y una sencilla propuesta de acción a la que os animamos a participar. Se trata de visibilizar nuestro rechazo aún 15 años después de aquel desastre insensato y criminal que fue la guerra de Irak, para expresar ese rechazo a esa guerra, fotografiarnos preferiblemente delante de las sedes del Partido Popular de cada localidad, pero no es imprescindible, se puede hacer también en casa, simplemente con un folio, con un mensaje contra la guerra, que puede ser el que hemos colgado en la web en piedepaz.org, que dice criminales, guerras, brutales consecuencias, o con el hashtag planta cara a la guerra. Podéis colgar con ese hashtag directamente las fotos en las redes sociales o enviárnoslo o hacérnoslo llegar. De esta campaña, como ya os decía, podéis encontrar más información y materiales en la web en piedepaz.org. Esta acción es, una vez más, de cara a la mayoría de la población, y es porque ahora se podría hacer llegar mejor el calibre histórico que representó la invasión, que una cantidad ingente de personas a lo largo y ancho del planeta, por millones se contaron, se manifestaban tal día como hoy hace 15 años, un 15 de febrero. Ahora, como decía, se pueden comprobar las dimensiones históricas que tuvo esa invasión, que para más inri se adjetiva en muchas ocasiones de ilegal, como si no fuera la guerra en sí misma ya de por sí un crimen contra la humanidad. En palabras de otra próxima invitada a estas jornadas, la periodista Mónica García Prieto, aquella fue una invasión que lanzaron tres dirigentes internacionales en un acto de revanchismo infame, que además nunca han pagado y por el que siguen recubiertos de impunidad. Impunidad por la que, por cierto, todos y todas seguimos pagando ahora un precio. Porque aquella invasión dio pie al ISIS, dio pie al terrorismo internacional, dio pie al rencor, dio pie a movimientos masivos de población en busca de refugio, que ahora supuestamente nos dicen que nos amenaza, aunque es precisamente esa población la primera que huye del ISIS. Y también dio pie, ejemplificándolo, a más impunidad, aún más impunidad de regímenes brutales que no cesan en el bombardeo y asedio de población civil. Para hablarnos de una de esas guerras, exacerbada por la situación anterior en la zona, tenemos hoy a Eva Eril, como os he comentado, de Solidarios sin Fronteras, una ONG que no se limita a la ayuda humanitaria, sino que también realiza labor de denuncia de la situación de lo que se está sufriendo en Yemen. Sus proyectos de ayuda fueron objetivo de difusión y apoyo por nuestra campaña de objeción fiscal al gasto militar el año pasado. Y os animamos a plantearos repetir esas objeciones con ella este año, entre otras razones porque incluso en el caso de que la objeción se rechazara y en el peor de los casos se os pretendiera cobrar intereses de demora por la cantidad objetada, es la primera vez que tenemos contacto con una ONG que se implica en la campaña de objeción fiscal, pudiendo luego aportar una desgravación importante muy superior a esos posibles intereses de demora en el siguiente ejercicio. Esto es una cuestión técnica, pero que nos apetecía que lo supierais, tanto el compromiso de Solidarios sin Fronteras con la campaña como esa posibilidad. Así que ya veis, empezamos y acabamos esta introducción apelando a la acción de protesta, de desobediencia, de compromiso. Tal vez eso fue lo que fallara en las movilizaciones de hace 15 años, más compromiso permanente, aunque es cierto que con posterioridad tal vez estas manifestaciones masivas cuestionaron o evitaron que los gobiernos se plantearan otras acciones de guerra más adelante. Aunque las movilizaciones del 15 de febrero de 2003 sí han contribuido a que nuestros gobiernos en Europa, al menos durante un tiempo, se mostrasen mucho más cautelosos en sus ambiciones militaristas, oponerse a una guerra en la que el Estado tiene un interés vital y pensar que ganar a la opinión pública es suficiente, es condición suficiente para parar esa guerra,
tal vez fue demasiado ingenuo. Pero bien, como hemos dicho, esa guerra destartaló toda una zona, seguimos pagando las consecuencias de aquella criminal acción. Y para centrarnos e informarnos sobre una de las guerras que está ahora en marcha, creemos que aquí, en el Estado español, Eva Eril es una de esas personas que combina su compromiso humanitario con la denuncia, y yo creo que es a ella quien hay que escuchar hoy. Muchas gracias. ¿Verdad? Sí. Sí, sí. ¿Me oís? ¿Sí? Vale. Bueno, muchas gracias. Yo veo, me alegra ver la sala bastante llena, porque realmente suele suceder que cuando hacemos algo sobre Yemen vienen muy pocas personas. En cambio, si por ejemplo lo hiciéramos de Siria, estaría a tope, o de Palestina también estaría a tope, ¿no? Y es una guerra, yo siempre digo que no es una guerra muy olvidada, nos la han silenciado, que es distinto. Olvidada no, porque está metido hasta el apuntador en esta guerra, ¿no? Pero silenciada por los medios, sí. Entonces, os explicaré por qué está silenciada. La venta de armamento, evidentemente, es el elemento de peso. Pero primero os voy a explicar qué está pasando en Yemen. Es tan complejo que a mí me ha llevado más de 3 años explicar lo que yo os voy a explicar hoy. Y cada día, y cuando digo cada día es porque cada día en el mail de Solidarios tenemos... hemos puesto un aviso para que en Google, cada vez que aparece la palabra Yemen, nos llegue un correo. Cada noche, Noelia, mi compañera de la ONG, y yo misma, ella en su casa y yo en la mía, leemos 1 hora y media, 2 horas lo que sucede en Yemen, traduciendo de lo poquito bueno que hay, porque hay que eliminar los que son de un lado, los que son del otro, lo que es propaganda, lo que no es verdad, lo que es propaganda saudí, lo que es propaganda huti, lo que es propaganda, ¿no? Pero es muy difícil, a mí me ha costado mucho llegar a más o menos entender lo que sucede, ¿no? También os diré que Solidarios sin Fronteras es una ONG de voluntariado, importantísimo. Es la única ONG española en Yemen, la única. Cuando digo la única me refiero, sí que por ejemplo está Médicos Sin Fronteras, pero Médicos Sin Fronteras es francesa, que tenga una sede en España y en otros países, inicialmente es francesa. Está Save the Children en un punto, pero es inglesa. O sea, una ONG española somos la única desde que empezó la guerra, y casi 3 años después seguimos siendo la única. Somos una ONG muy pequeñita, estoy hablando de 2-3 personas en Barcelona y 2 personas en Yemen. Faten, que es nuestro ángel de la guarda, que ya os hablaré muchísimo de Faten, que es la mujer yemení que se encarga de hacer realidad todo lo que desde aquí queremos hacer, porque Yemen, ahora también os lo explicaré, está bloqueado. Es muy importante tener esa idea. En Yemen no se puede enviar nada, no se puede entrar, no se puede salir, sufre un bloqueo total o parcial. A veces abren un poquito, pero nadie puede enviar nada. Eso significa que todo lo que desde aquí pensamos que podemos hacer, o que con Faten pensamos que se puede hacer, no puedo enviar un container de arroz, o un container de mantas, o un container de medicinas. No puedo. Tengo que recoger el dinero para que Faten lo compre allí. Con lo que luego se expone que la tenemos en la isla de Socotra, que es una isla yemení, que veréis imágenes, bombardeos, está... Y con 5 personas que viven en cuevas, que casas de piedra, guerra, porque ha dejado de recibir todo lo que recibía. Y además ha tenido 2 huracanes seguidos en el 2015, justo cuando llevaban 8 meses de guerra, que la destruyó. Entonces también estamos en Socotra, os explicaremos, ¿vale? Si me lo haces grande, ¿puedes? Vale. Para explicar, o sea, la tercera parte será el proyecto humanitario. La segunda será... ¿Qué objetivos o qué está ganando los que están en la guerra de Yemen? Estados Unidos, Arabia Saudí, los que iremos explicando. ¿Qué objetivos tiene cada uno? Pero primero os voy a situar. Entonces, antes de empezar a poneros quiénes son las partes en Yemen, primero veremos el mapa. ¿Vale? Esto es Yemen, África, esto es Somalia.
Y rodeado de los países más ricos. Estamos hablando de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes, de Qatar, de Omán, de Jordania, bueno, Jordania no es de los más ricos, pero de Irak, de por aquí está Kuwait, los más ricos, los que tienen los petrodólares. ¿Por qué hay tanto interés en un país súper pobre y además siempre ha sido del mundo con una producción propia? Pero fijaros dónde está situado. Cada día 5 millones de barriles de Emiratos Árabes. Realmente está moviendo principal. ¿Por qué? Porque ahora sí. Entonces, en Yemen, paso este. Y luego el paso de Bab el Mandeb. Y esto es el estrecho de Hormuz. Son enemigos de Valencia, ¿vale? Pero yo me hago rotundo a hablar de la... No es cierto, porque en el momento dejemos de hablar de una guerra si sale aquí, convencidos que detrás de todo esto el geopolítico de toda la zona de Arabia del y los otros quieren implementar. Es lo que yo siempre insisto. No enseñar cómo, cuando hace todo esto. Mantas, material de higiene. Llevar una ONG de esta zona, quién está en esta, quién está atacando aquí, quién está atacando allí. Y laica, o sea, a mí me gustaba viajar. Chila y Noelia, la chica que está conmigo, mi amiga, hola, y Yemen lo tenía en mi cabeza. Quería ir a Yemen porque una vez me enamoré del país y de la gente, pero al cabo de una hora, literal, ¿eh? Y además quiso el destino que el primer día de estar en Sanaa, a las 6 de la tarde, cuando caía el sol, cuando cae el sol en la vieja ciudad de Sanaa, que ahora veréis fotos, y empieza el canto a la oración. Es espectacular, espectacular. Y yo estaba en un café en lo alto, con una terraza fantástica, y estaba como... Y a mi lado había un grupo de chicos y chicas yemeníes. Yo había paseado por la ciudad y me había dado cuenta que las mujeres y los hombres juntos no son fáciles de ver en Yemen. Pero allí había un grupo de chicos y chicas juntos que no iban tapadas, las mujeres no iban con el niqab, iban con el hijab, pero no con el niqab, y estaban celebrando un cumpleaños cantando Happy Birthday con un pastel. Y mi cara debía ser tan alucinante que me los miraba como, ¿y estos de dónde han salido? Que una chica se levantó y me trajo un trozo de pastel. Yo la miré y le dije, ¿Are you from Emirates? ¿Eres de Emiratos? Porque todos juntos me dijo, no, from Yemen. Ven conmigo. Ven conmigo y ven a la mesa. Esa chica volvía a Yemen hasta 6. Y cuando empieza la todo, y ella era la que venga en Etiopía, en un proyecto de... Nosotros conseguiremos los... De luego os enseñaré, ¿vale? Una carpeta que se llama... Este es el Yemen que yo me encontré... Y entenderéis... No existe, es la ciudad del norte de Sada, no hay nada. Esto le llaman la Manhattan del desierto, es todo de adobe, es espectacular, es una zona en la que ya no se puede entrar, está Al-Qaeda y ISIS en esta zona. Son rascacielos de... Es un país espectacular. Yo me niego a hablar en pasado, no quiero decir era, no quiero, porque me niego a pensar que nada de todo esto esté ya, ¿no? Pero bueno, la verdad es que los bombardeos llevan 3 años ya. Este es el Yemen que yo me encontré. Cuando yo salí de Yemen en enero del 2015. De cuando digo de Yemen,
no Socotra, porque yo en Socotra sí que he podido entrar después, con permisos humanitarios. La última vez que salgo de Yemen era enero del 2000. Cuando estoy en el aeropuerto, la veo y Incluso Arabia Saudí bombardea fábricas de leche, de harina, para introducir el producto saudí y obligar a la gente a comprar el producto saudí porque no les quede producto yemení. Como veis, bueno, vuelven a pasar. Vale, ¿qué ha pasado aquí? Ahora es cuando empiezo a contaros lo complejo, ¿vale? Si acaso, espera. Para explicar la guerra de Yemen, yo creo que lo mejor es explicarlo como si fuera una película, porque es tan complicado que si no, al final no sé si alguien me entendería nada. ¿Qué ocurre en Yemen? Vale.
Yemen, en realidad, empieza la guerra el 26 de marzo del 2015, pero no podemos decir que el 26 de marzo empieza. En realidad, lo que ocurre en Yemen es algo que arrastra de muy atrás. Yemen siempre ha sido un país con muchos conflictos y con muchas guerras internas, sobre todo porque, y la gente más mayor es la que más lo recordará, Yemen eran dos países, era Yemen del Norte y Yemen del Sur. El Yemen del Norte, que si nos acordáis del mapa, la parte que toca con Arabia Saudí, era un país mucho más religioso, mucho más cercano a Arabia Saudí, mucho más islamista. Mientras que el Yemen del Sur era el único país en todos los países árabes comunista. Imaginaros, un país árabe comunista juntado con un país de ideología mucho más cercana a Arabia Saudí, eso nunca podía funcionar. Era algo, lo pegaron con cola, pero no funcionó. ¿Qué pasaba? Cuando eran dos países, el presidente de Yemen del Norte era Saleh. Primer nombre con el que quiero que os quedéis. Saleh, ¿vale? Saleh fue 12 años presidente de Yemen del Norte, un señor de la guerra, un señor, un cacique y luego un corrupto y todo lo que, y un dictador, pero conectado con las clases altas de Yemen y sobre todo con las tribus. Yemen es un país totalmente tribal. Y eso es uno de los problemas de por qué no se arregla lo que sucede. Porque cuando la ONU, que luego hablaré de la ONU y me desquitaré de la ONU, dice que va a hacer conversaciones de paz, nunca, nunca invita a las tribus. Nunca. Y los jefes de las tribus mandan. Luego os explicaré incluso hasta dónde mandan. Estamos intentando operar un niño que tiene un cáncer y tal, y su padre dice que el niño no le pasa nada, que tiene un demonio en las piernas, es tetrapléjico, porque el jefe de su tribu le ha dicho eso. Y hay que saber. O sea, cuando trabajas en un país tienes que entender su cultura, sus leyes y su religión, aunque no te gusten. Entonces, teníamos a Saleh en el norte. Saleh era chiita, ¿vale? Pero eso en realidad le daba igual, porque él era amigo de los saudíes y amigo de Estados Unidos, básicamente. Entonces, él es el que insiste en la reunificación del país y en el año 90 Yemen se convierte en un único Yemen. Se cosen esas costuras, pero realmente en el sur jamás le perdonan a Saleh que hiciera esa suma de los dos países, porque pasaron de ser un país comunista, las mujeres, el otro día colgaba yo una foto en mi Facebook, las mujeres iban con minifaldas casi, con vestidos, a ser un país con las garras de Arabia Saudí puestas encima, ¿vale? A partir del 90 ha habido 6 o 7 guerras internas, intentos de separación del sur, bueno, ha habido pocos años ha habido en que Yemen no esté luchando o en guerra. Pero yo ahora, para explicar la raíz del conflicto actual, no me voy a ir atrás, porque me podría ir a la época otomana. Me voy a centrar en el 2011, lo que sonará la mal llamada primavera árabe. En el 2011, aunque la gente piensa que la primera primavera árabe fue en Túnez, realmente la primera primavera árabe que tuvo una consecuencia de sacar al jefe del Estado, a quien mandaba, fue en Yemen. Lo que pasa es que no ha sido conocida, pero fue Yemen. Entonces, ¿qué pasaba en Yemen? En Yemen había, en ese momento, en el 2011, había dos grupos que mandaban. Uno era el partido de Saleh, Consejo General del Pueblo, y el otro era Al-Islah. Al-Islah es lo que se conoce también como los hermanos musulmanes, es decir, los wahhabitas cercanos ideológicamente a Arabia Saudí. Pero claro, Saleh también era amigo de Arabia Saudí y de los americanos, con lo cual teníamos un país que todo, miraras de los dos bandos estaban pro-saudís, con lo cual cada vez había más influencia wahhabita en el país y los jóvenes estaban muy contrarios a todo esto. Esta es la chispa de las protestas sociales del 2011, cuando la gente joven y muchas mujeres empiezan a protestar y salen a la calle y empiezan a ponerse del lado de partidos opositores, incluso de los separatistas del sur, y del otro, el segundo nombre que quiero que os quedéis, los hutis. Hutíes, hutis, yo les diré hutis, hay muchas formas de llamarlos. Los hutis son un grupo chiita, hay un mapa, si me buscas el mapa, hay uno que pone chiís sunís, para que veáis. Yemen es un país sunita, pero no totalmente. O sea, tiene... Esta
Esta es la zona chiita, básicamente, la zona del norte, que curiosamente es la que toca más con Arabia Saudí, y el resto es una zona más suní. Pero estamos hablando de un 60-40, o sea, no hablamos de un 80-20, ni de un 90-100. Hay un 40% de la población que es chiita. Entonces estamos en el 2011 y la juventud está en la calle protestando contra la influencia cada vez más potente del wahabismo y de Arabia Saudí, y sobre todo contra la venta del país a los intereses americanos. Empieza a surgir todo el eslogan este de muerte a Estados Unidos, muerte a Israel. Todo esto empieza en aquella época. Las protestas del 2011, llega un momento en que se hacen tan grandes que consiguen expulsar a Saleh del poder. Pero Saleh no se va de rositas, Saleh no dice, vale, me voy. Saleh, evidentemente, no quiere dejar el poder, lleva 30 años en el poder. La familia, él además lo que estaba intentando desde hacía bastante tiempo era pasar el poder a su hijo. Su hijo se educó en Europa, es querido bastante por el pueblo yemení, pero en realidad es el hijo de Saleh. Entonces, él lo ha vestido un poquito con una idea de que parezca que es más moderno, lo ha mandado a Emiratos Árabes, era embajador en Emiratos Árabes, para protegerlo un poco de los conflictos de Yemen, pero la idea de Saleh es que su hijo sea el que continúe. ¿Qué pasa con el hijo de Saleh? El hijo de Saleh es más moderno, y aunque sea hijo de Saleh, el wahabismo no lo ve muy claro, y sabe que su país no puede entrar en la influencia saudí. Con lo cual, Arabia Saudí ha empezado a darle la espalda a Saleh, a no quererlo, a decir, este tío aquí nos molesta. La primavera árabe logra que Saleh salte, porque como a Arabia Saudí le quita su apoyo, pues se encuentra bastante solo. Pero él no se quiere ir, y al final el Consejo General del Golfo, que está formado por Arabia Saudí, Emiratos, Qatar, Kuwait, todos estos países, consiguen que se marche con tres condiciones. Una es mantener su riqueza, se ha quedado todo el dinero del país, mantener su riqueza, poder vivir en Yemen y que no sea juzgado por los crímenes que haya cometido. En aquel momento, es curioso porque la historia de Yemen es toda muy curiosa, claro, muchísima parte del pueblo lo ha hecho saltar del poder, mucha gente lo ha sacado del poder, pero Saleh tiene muchos apoyos, los tiene en las clases altas, en la gente rica, en una parte del ejército. Eso, aunque él se va y abandona el poder, eso lo mantiene, y él se dedica desde el momento en que se va a trabajar para recuperar el poder para su hijo. ¿Vale? Cuando Saleh se marcha y sale del país, Arabia Saudí y Estados Unidos colocan en su lugar a Hadi, el tercer nombre que quiero que os quedéis. Saleh, Houthis, Hadi. Hadi es, hasta hoy, el presidente legítimo, y cuando digo legítimo es el reconocido internacionalmente, aunque el pueblo no lo quiere, pero es el presidente. Pero nunca fue elegido, lo pusieron, el pueblo nunca lo eligió. Hadi es el segundo de Saleh, el que era el vicepresidente, lo convierten en presidente, y él tiene todo lo malo de Saleh, es pro-saudí, es pro-estadounidense, pero además le falta todo ¿cómo se dice? El carisma, gracias. Todo el carisma que sí que tenía Saleh y todo el apoyo de las clases sociales altas. A Hadi no lo apoya casi nadie, pero lo colocan porque es la veleta que les va a servir para sus intereses. En ese momento, estamos hablando de entre el 2011 y el 2014, hay un montón de conversaciones en las que los hutis intervienen. Los hutis es el movimiento inicialmente chiita que reclama algo que en un principio es muy coherente. Reclaman, recordad, el norte, Sada, donde están los chiitas básicamente. ¿Ellos qué reclaman? Reclaman salida al mar, por aquí, porque están súper lejos, piden participación parlamentaria, no tienen, o sea, piden participar en su país. ¿Qué había pasado? Saleh les había prometido de todo, nunca había cumplido. Cuando entra Hadi, ellos piensan que van a poder establecer una constitución que les favorezca. Eso no ocurre, porque Hadi todavía es más veleta y más vendido que Saleh. En ese momento, los 30 años de Saleh en el poder, sus enemigos número uno eran los hutis.
Los hutis eran los enemigos de Salé. Salé prometía darles participación, darles, y nunca cumplía. Habían tenido 6 enfrentamientos entre hutis y Salé. Salé había mandado asesinar al creador del movimiento huti y lo asesinó en el 2014. O sea, eran enemigos pero mortales. Cuando Hadi coge el poder, estamos hablando de eso, 2011-2014, sucede lo que dices, madre mía, Hadi y los hutis se alían. Salé y los hutis se alían. Y dices, ¿cómo puede ser? Eran enemigos mortales. Se alían para evitar que Hadi sea realmente el presidente y para sacarlo fuera. Salé, ¿qué piensa? Este movimiento huti que tiene fuerza y que tiene garbo y que tiene luchadores, me va bien para sacar al que han puesto en mi nombre. ¿Y los hutis qué piensan? Todos los contactos de Salé y todo el dinero de las familias ricas nos va de maravilla para conseguir armamento, para conseguir de todo. Entonces se crea un matrimonio de conveniencia que todos los que estudiamos la historia de Yemen decimos, esto no puede durar, es imposible, se van a traicionar, es que lo ves, pero bueno, 2013, 2014, 2015, parece que va. A todo esto, en el 2014... Los hutis, viendo que nada de lo prometido les está siendo cumplido, entran en la capital de Yemen, en Sanaa, y expulsan a Hadi. El movimiento huti, que tiene el apoyo de las familias ricas que Salé le da. Entran y consiguen sacar a Hadi del poder. Esa será la chispa definitiva de la guerra, ¿no? Hadi, en un principio, se exilia aquí. Adén es lo que era la capital de Yemen del Sur, la segunda ciudad más importante. Se va a Adén, en Adén se dice, donde dije digo Diego, ya no me voy del poder, quiero recuperar la presidencia, o sea, él había dicho que se iba, pero al llegar a Adén intenta reconstruir su gobierno y decir no, dije que me iba pero no me voy. Pero mientras él está diciendo todo esto, los hutis, que están ya aquí, han avanzado y han llegado aquí, a Adén, lo cual ya es impensable, porque los hutis dominan siempre el norte, pero el sur no lo habían dominado nunca. En el momento en que los hutis entran en Adén, Hadi se va y se exilia a Arabia Saudí. Y este es el punto clave de la guerra de Yemen, porque los yemeníes jamás le perdonarán que abandone el pueblo y se vaya a Arabia Saudí. Llegando incluso a decir, Salé era un dictador, Salé era un cabrón, Salé era un no sé qué, pero siempre vivió en Yemen. Nunca abandonó a su pueblo, lo cual es una forma muy curiosa de decirlo, pero porque vivía en su palacete. Pero a veces la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Y además existía siempre esa idea de que, bueno, Salé sería lo que fuera, pero no nos metió en una guerra. Dices, bueno, sí que os metió porque estaba con los hutis, pero bueno, la gente lo veía un poco así. Y entonces a Hadi, el poco apoyo que tenía, lo pierde definitivamente en el momento en que se exilia a Arabia Saudí. Se exilia a Arabia Saudí y ahí ya hace el peor de los errores, es pedir a Arabia Saudí que intervenga militarmente en Yemen para ayudarle a recuperar el poder. Ese es el 26 de marzo del 2015, la coalición de países de Arabia Saudí, tal, que ahora os pongo, entran en Yemen y empieza la guerra de Yemen. ¿Vale? Hay unas diapositivas que se llaman actores, quienes no salen de golpe, espera, van saliendo, a ver, ábrela. No le des, espera. ¿Por qué pone actores hasta el 4 de diciembre? Esta guerra es tan rara y tan complicada y tan que hasta el 4 de diciembre del 2017, es decir, hace 2 meses, los actores en la guerra eran unos. El 4 de diciembre ocurre algo muy grave en Yemen y es que Salé es asesinado. Luego os explico por quién, ¿vale? Eso lo cambia todo. Todo quiere decir que es como si cogieras un calcetín y le dieras la vuelta. Todas las alianzas, todo se da la vuelta. Entonces, ¿a quién teníamos hasta el 4 de diciembre? Que antes de que, hace un año, yo cuando daba la conferencia, eso de hasta el 4 de diciembre no lo tenía. Tenía esta diapositiva, pero no habré tenido que hacer la otra, ¿vale? ¿Le vas dando? Vale, actores.
hasta el 4 de diciembre teníamos los hutis, que son de la rama del zaidismo chiita, más Saleh, que eran, iban juntos, y veis que ponemos Irán entre puntos suspensivos. Irán es chiita y desde el principio de la guerra se dice que apoya al grupo hutí. Yo no tengo ninguna duda del apoyo de Irán, pero lo que sí que es verdad es que no se ha podido demostrar en ningún momento que haya armamento iraní en Yemen. Es lo que siempre denuncia Arabia Saudí, es que todo el armamento que tienen los hutis es iraní. Podría poner imágenes de que el armamento que tienen los hutis es de español, de aquí. Pero lo ponemos porque claro que tienen apoyo. Si el movimiento hutí, aunque tenga el dinero de las familias que apoyaban a Saleh, no habría podido llegar a donde está 3 años después, que está ganando la guerra, si no hubiera tenido un apoyo, sobre todo logístico y de estrategia, quizá de Irán. Pero eso no significa que hayan entrado barcos con armamento, porque además el país está bloqueado, o sea, es que... Pero bueno, es fácil decir eso. A todo esto, ¿quién se le unía? Se le unía una parte del ejército de Yemen, y decimos las élites, porque la otra parte no eran pro-Saleh. O sea, estaba tan dividido el país que una parte del ejército apoyaba a los hutis y a Saleh, y otra parte, tira para adelante, es Arabia Saudí, la coalición de países, ¿le das? Que son estos, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Jordania, Egipto, Marruecos, Sudán, Kuwait, Turquía. Pakistán está tachado, ahora os explico por qué. Son todos países sunís. El único que es un país chiita gobernado por sunís es Bahrein. Pero todos los gobiernos estos son sunís. Pakistán está quitado por un motivo. Arabia Saudí no tiene un ejército como para ganar una guerra. Entonces, cuando empieza el conflicto y se crea la coalición de países árabes, pide ayuda a Pakistán. Porque Pakistán tiene un pedazo de ejército. Pakistán en un principio entra en la coalición. Pasados 3 meses hay una reunión parlamentaria en Pakistán. Pakistán tiene una gran población chiita y una gran población suní. Y en la reunión parlamentaria se decide que en esta guerra no van a entrar. Eso es maravilloso para Arabia Saudí porque le ha dado la excusa fantástica para decir que esta guerra que él decía que se ganaba en 6 meses, llevamos 3 años, no la están ganando porque Pakistán les abandonó. Eso es lo que dice Arabia Saudí. Pero Pakistán salió enseguida del conflicto. Entonces tenemos todos estos países con Arabia Saudí, por tanto la coalición de países árabes del Consejo de Cooperación del Golfo, que son los que habían hecho que Saleh abandonara el gobierno, más Hadi, presidente reconocido internacionalmente, más una parte de fuerzas de seguridad del Yemen, más los hermanos musulmanes. ¿Vale? Estos son los dos grupos. Pero aquí hay alguien más, y es la mano que mece la cuna, porque dices, internacionalmente todos decimos Arabia Saudí está masacrando Yemen, pero Arabia Saudí, estoy en una conferencia que yo compartí con Nazanin Armanian, con la politóloga iraní, ella decía algo muy cierto, Arabia Saudí jamás se hubiera atrevido a bombardear Yemen si no le hubieran dado el ok. Estos, ¿vale? Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Sobre todo Estados Unidos, que es la mano que mece la cuna. O sea, Estados Unidos lo tiene muy claro en Yemen. Desde el primer momento, pensad que todo lo que está sucediendo en Yemen no es la época Trump, de Donald Trump, ¿eh? Esto fue Obama, ¿eh? El grandísimo premio Nobel de la Paz, es el presidente de Estados Unidos que más bombas y más drones ha mandado en Yemen. Ellos dijeron desde el primer momento, en Yemen no se va a ver ni un solo soldado estadounidense. No vamos a salir en ningún periódico con un soldado estadounidense. Como además, conforme ha ido avanzando la guerra, ellos han sido muy conscientes de que la imagen internacional de los niños muertos en Yemen está empezando a golpear a la población, ¿qué están haciendo? Ellos... enseñan a los pilotos saudíes, nos venden la película de que los están enseñando para que, ¿cómo se dice?, con los drones y con los aviones enfoquen mejor y haya menos muertos civiles en Yemen, porque les preocupan muchísimo los muertos civiles en Yemen. Entonces, intentan ser los buenos, es que claro, enseñamos a los pilotos para que acierten, dices, vale, pero además son como...
la mano que lo está meciendo todo, la logística, la inteligencia, todo lo que hay detrás, pero los malos de la película son los saudíes, que son muy malos, ¿eh? Pero que detrás hay unos que son todavía peores, ¿no? Gran Bretaña y Francia. Gran Bretaña es el segundo, Estados Unidos es el primer vendedor de armas a Arabia Saudí, el segundo es Gran Bretaña y el tercero es España. Tengo los datos, que me los he apuntado porque siempre se me olvidan. ¿Eh? No, son dos. Del 2014 al 2016, 900 millones de euros de España en armamento a Arabia Saudí. En el 2017, más de 500 millones, es decir, en los últimos 4 años, 1.400 millones de euros. Esto es España, o sea que el primero, que es Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿eh? Eso sí, dice la ministra, que Arabia Saudí y Emiratos Árabes le han asegurado que el armamento es interno, que no se usa en nada. Yo digo, sí, debe estar en una vitrina para que los saudíes lo miren, porque no nos traten de imbéciles, ¿no? Vale, hay más gente en este batiburrillo que es Yemen. Uy, bueno, es igual, se lee, ¿no? Vale, en mi diapo se veía, yo creo que está más achatado. Tenemos en el sur, recordáis que había un Yemen del sur que era comunista y que jamás ha querido unirse al Yemen del norte, no lo ha llevado bien y no lo llevará. Ahí hay un movimiento separatista, ¿vale? Es más fácil. Separatista, es que ya la palabra suceso y secesión no me salen. Hay un movimiento separatista del sur que se llama Al-Harek al-Hanubil, que inicialmente es aliado de Arabia Saudí y de Hadi. ¿Por qué? Porque os recordáis que los hutis han ido bajando desde Sanaa y han llegado a Adén. Los hutis son los enemigos mortales de todos. Entonces, se ha aliado el movimiento separatista con la coalición de Arabia Saudí y Hadi para echar a los hutis. Pero una vez los hutis fueron echados de Adén, que se logró, el separatista dice, Hadi, tagadá, somos separatistas. O sea, queremos un Yemen del sur. Con lo cual, esto era hasta el 4 de diciembre, ¿vale? Además, tenemos, en un país donde no hay gobierno, donde no hay nada ya que se pueda considerar un gobierno, que está en el exilio, tal, ¿quién se ha hecho fuerte? Al-Qaeda, ISIS, el Daesh, sobre todo en zonas del desierto cercanas a Omán, donde no vive casi nadie, pero que están haciendo mucho daño, porque impiden, por ejemplo, la entrada por Omán. Omán es el único país que rodea Yemen que es neutral, no les ataca. No está en la guerra, no lo habéis visto en la coalición, pero es imposible entrar a Yemen desde Omán, porque si quieres que te pongan el mono naranja, entra por Omán y te lo van a poner. Los periodistas que me llaman, ¿pero puedo entrar por Omán? No, no puedes, te van a coger los del ISIS, seguro. Está toda esa zona, si recordáis el mapa de Yemen, cuando lo teníamos, hemos dicho el norte, que es la zona chiita, Adén, que es la zona más suní, y luego toda esta zona de aquí que tocaba con... Vale, toda, Hadramut, aquí sí que vive alguien, gente, esto estaba en manos de Al-Qaeda hasta hace muy poco, pero todo esto es desierto. A mí, cuando Hadi sale de tanto en tanto y dice, hemos recuperado el 80% del país, me entra la risa, porque han recuperado donde no vive nadie. O sea, todo esto es Houthi, y sigue siendo Houthi. Ahora os pondré dos mapas del primer día de la guerra y de hoy. Sigue siendo Houthi, no han cambiado nada. Entonces, dice, recuperamos, no sé qué, pues si este, yo miro el pueblo y digo, pero si este pueblo está en donde no vive nadie, o sea, es marketing, ¿no? Hemos recuperado el 80% del país, pero no es habitable. ¿Nos movemos a dónde estábamos? Vale. Y por último, pero no menos importante, las tribus, que os he dicho, las tribus, estamos hablando, la tribu no es de nadie, la tribu apoya a quien le ayuda. Por ejemplo, cosas que yo he visto en Yemen y que son difíciles de entender para nosotros. Muchas familias se han ido de Sanaa y de Taiz, de las zonas bombardeadas, hacia la zona de Hadramut, que os he dicho que hasta hace nada estaba en manos de Al-Qaeda. Y hablando con mujeres, yo les preguntaba, hostia, ¿cómo habéis ido a las zonas de Al-Qaeda? Y la respuesta siempre es, Al-Qaeda y el ISIS no están siendo bombardeados porque están financiados por Arabia Saudí, Estados Unidos, tal, tal. Por tanto, allí no hay bombas.
entre que a mi hijo lo maten camino del colegio con un dron o una bomba y yo tenerme que tapar integral y ponerme guantes, me pongo guantes. Y te quedas así y piensas, yo también. Porque al final, eso es algo que ya en Etiopía aprendí. Desde Occidente somos tan prepotentes que nos pensamos que el amor filial o el amor de pareja es occidental. En Etiopía me venía gente que me decía, bueno, tienen tantos niños que abandonan uno, el otro... ¿Qué quieres decir que abandonan uno? Que bueno, como tienen muchos, les da igual. ¿Qué? ¿Cómo que les da igual? O esto, ¿no? Es que, ¿cómo reconocen los hijos a las madres en Yemen si van tapadas? Es que una madre es una madre. Y el amor de padres a hijos y el amor de enamoramiento cuando no es un matrimonio forzado es... No igual, pero existe en todos los lugares del mundo. Entonces, ahora mismo, la hermana de Faten, vi en Facebook el compromiso, ¿no? Es muy divertido porque cuando hay un compromiso de una mujer yemení, nunca le ves la cara. Las manos, los anillos, el oro, la dote, las flores, los pajaritos. Y yo le digo, uy, Faiza, le digo, Faten, ¿Faiza se casa? Me dice, sí. Y le digo, ¿se casa de la casa en las familias? Dice, no. Con su compañero de universidad, ella le daba clases de alemán, y se llevan 2 años, están enamorados y se casan, y dices, es que Eva, joder, es que aprende que no todos son... la imagen de la mujer musulmana que nos venden en Occidente es brutal. Yo digo, si un día traigo a Faten y la consigo sacar para que venga a hacer una charla, de verdad, me gustaría que todo el público estuviera para decir, vaya tela de mujer, ¿no? vaya, porque... Ni todas las mujeres musulmanas están en un rincón violadas, apaleadas, sometidas, ni todas las mujeres musulmanas están casadas a la fuerza. Es cierto que en Yemen el problema del matrimonio infantil es muy grave. También es verdad que antes de la guerra se había conseguido luchar muchísimo, pero las zonas tribales es algo que está. Claro, ¿qué ha pasado? En el momento que un país es tan pobre como es Yemen ahora, las familias muchas veces casan a las niñas para tener una boca menos que alimentar. Todo lo que habíamos avanzado, nos hemos retrocedido, pero en la ciudad, en Sanaa, hay muchísimas mujeres estudiando, la primavera árabe la lideraron mucho mujeres, o sea, tenemos, bueno, Occidente nos vende esa imagen, ¿no?, de la mujer totalmente sometida y dices, Faten, por ejemplo, es la directora de marketing de la compañía aérea yemení, de Yemenia. Es una tía que tiene unos contactos y una capacidad de gestión con nosotros que dices, madre mía, es que claro, la gente que se piensa que todas las mujeres, no sé, esto es como decir, ¿no?, todos los musulmanes son terroristas. Siempre digo lo mismo, hay 1.500 millones de musulmanes. Si todos fueran terroristas, ninguno de los que estamos aquí estaríamos muertos. La pena es que cuando hago estos discursos, el público que me escucháis ya estáis sensibilizados. Los que no les interesa el tema no vienen. Y digo, un día tengo que salir en algún programa de televisión donde la gente me cambiará el canal quizá, pero ya lo he intentado, con Jordi Évole, ya lo he intentado. Cuando trajo el programa de Arabia Saudí, me acabó contestando que bueno, que le dije, no, luego os lo explico esta anécdota. Porque claro, le dije, le has dado voz a las empresas españolas que venden armas, le has dado voz al gobierno español, le has dado voz a la marca España, le has dado voz a Navantia, y la voz yemení, que son los que están muriendo por las armas, si no tienen voz, Solidarios sin Fronteras es la única ONG española en Yemen. ¿Por qué? No, y además sabías que existíamos, porque justo le había mandado yo un correo 6 meses antes y me contestó que era muy difícil hacer un salvados, de Yemen, porque no se podía entrar para filmar y que cómo podía hacer un programa si no tenía imágenes. Vale, es verdad, es cierto, pero que quiero decir que sabía que existíamos, pero recuerdo el programa, porque yo no tengo tele, pero me fui a casa de mi madre y de repente había unas notas en negro sobre la emergencia humanitaria en Yemen y las había sacado de nuestro Facebook, que para colmo digo, ya podías haber puesto Solidarios sin Fronteras, pero dices, no me vengas con excusas, o sea, yo admiro mucho a Jordi Évole en muchas cosas, pero en otras no me vengas con excusas, le has dado voz a una parte, la otra parte, yo espero el Wyoming o alguno de estos que me pongan la tele, no sé si de eso mi madre me matará, porque la pobre mujer me dice, madre mía, un día te vengo a ver en no sé dónde, pero es verdad, es que la gente que viene a nuestras conferencias, ya sabéis, ya estáis sensibilizados, ya sois, no sois islamofóbicos, espero,
No sois los que creéis que todos los musulmanes nos van a venir a matar. Espero que no. Vale. Esta es la situación que hay en Yemen hasta el 4 de diciembre. En octubre y noviembre del 2017... Espera, manténlo ahí, sí. Yo estaba en Socotra. He entrado en Socotra 3-5 veces en mi vida, en la isla. Las 4 últimas, con un permiso humanitario, es imposible entrar en Yemen. Imposible. Pero gracias a Faten, a la compañía aérea y a los millones de contactos y a que el gobernador de Socotra me quiere en el sentido en que ha visto la reconstrucción de casas, ha visto todo y siempre dice, sois los únicos que estáis haciendo algo por los socotrís, pues bueno, moviendo, tardé 8 meses en los permisos, ¿eh? No, y cuando llegué, porque hay que viajar por el norte de Yemen, que es la zona de Al-Qaeda, y tienes que hacer noche en la zona de Al-Qaeda, lo cual todos estaban diciéndome no, pero al final conseguí el permiso, llegué allí, me llevaron a un hotel, me dijeron no puedes salir hasta que no te piquemos de una determinada manera, o sea, era como, vale, yo estaba en Socotra, octubre, la última vez, ahora 40 días, para visitar a todas las familias que estamos haciendo el proyecto y tal. Salgo de Yemen el 1 de noviembre, resulta que yo no lo sabía, pero Faten llevaba 2 días hablando con Noelia desesperada porque la situación estaba muy mal y tenía miedo de que no me dejaran salir. Tuve mucha suerte, yo siempre digo, los saudíes ya deben conocerme porque cuando ven la lista de pasajeros dicen, anda, déjala salir y luego ya, porque es verdad, yo salí el 1 y el 4 se bloqueó todo el país entero, estaba bloqueado, pero se bloqueó al 100%. El aeropuerto por el que yo salí, todo, porque los hutis lanzaron un misil a la capital de Arabia Saudí, que fue interceptada, pero entonces los saudíes y los estadounidenses, encabronadísimos, bloquearon todo el país. Cuando digo que bloquearon todo el país, es muy grave, es matar de hambre a 28 millones de personas, porque sobre todo lo que bloquearon el sur, el paso este del Bab el Mandeb, como era de ellos, de las fuerzas de Arabia Saudí, eso ellos abren y cierran para hacer pasar lo que a ellos les interesa, pero el norte, que tiene el puerto de Jodeida, que está, si esto es Yemen, está aquí, un poquito más abajo de Sanaa, ese puerto es la entrada del 80% de toda la alimentación y todo de la población saudí, de la población yemení, porque la mayoría vive en el norte. Bloquear el puerto de Jodeida es matar a la población totalmente. Se bloqueó, estuvimos 17 días con el país totalmente cerrado, Jodeida, le llaman el infierno en la tierra. Cuando estuve allí, 56 grados, os juro que no puedo entender que la gente viva allí, pero viven. Cuando cierran Jodeida, 17 días cerrado, es la única vez que nosotros no hemos podido, el único mes que no hemos podido alimentar familias porque no podíamos conseguir ni arroz ni nada, ¿no? Al final, hasta la ONU, creo que, bueno, voy a hacer un inciso con la ONU. La ONU es un organismo, lo sabéis, creado después de la Segunda Guerra Mundial y es un organismo de Estados Unidos, de todos ellos, ¿vale? Está siempre del lado de la coalición de Arabia Saudí, además es el amigo de Estados Unidos, de Arabia Saudí. Con lo cual, este papel que intenta hacer como neutral en Yemen nunca ha sido neutral, siempre es pro-saudí. Pero en este caso fue tan grave que hasta la ONU tuvo que pedir, por favor, abran el puerto de Jodeida, que yo decía, si la ONU no es capaz de que países que pertenecen a su abran un puerto, ¿para qué sirve? Si tú acabas haciendo declaraciones diciendo, es que no puedo entrar los aviones porque no me dejan, pero eres la ONU. El otro día, la OMS, organismo de la ONU, es importante porque hay gente que a veces confunde, UNICEF, ACNUR, no son ONGs, son organismos de la ONU. Quien le da dinero, yo respeto todo, pero quien le da dinero a ACNUR o le da dinero a UNICEF, le está dando dinero a la ONU, no a una ONG. Y ahora no es el día para hablar de las grandes ONGs que tienen mucha miga detrás. Sí. Yo tengo, bueno, yo publicaba ayer en mi Facebook, yo lo acabo rápido, lo que pasa es que no me van a hacer caso. Prohibida la contratación en las ONGs, a no ser que sea puntual. Se ha acabado que una ONG tenga 40.000 contratados, que parece la diputación con todos los cargos, el jefe de no sé qué, el subjefe del jefe del no sé cuántos, con millones. Yo veía en Etiopía los coches de la ONU, los coches de Oxfam, los de todos, las grandes. Se ha acabado.
Necesitas un médico especialista, lo contratas. Necesitas un paleta, lo contratas. Y sobre todo en el país, si puede ser. Pero se ha acabado 40 millones de puestos. Después, cualquier ONG que pase de una determinada cantidad económica de donantes y de dinero, auditoría cada 3 meses, obligatoria. No puede ser. No puede ser que una ONG que se vende como la ONG de las mujeres tenga gente violando mujeres. No, es que no puede ser. Cuando pequeñísimas ONGs estamos con personal voluntario sin dormir y buscando cada euro. Es que duele, a mí me duele mucho, ¿eh? Porque además hay gente que te mete todo en el mismo saco. Es que claro, ¿ves? Yo no confío en ninguna. Pues resulta que nosotros estamos 3 personas... total, porque voluntarias somos Noelia y yo, pero Faten y Hussein tampoco cobran absolutamente nada, ¿eh? Que si alguien debería cobrar son ellos, que no tienen dinero, pero tampoco. Vale, ¿qué pasa? Cuando la ONU dice, esto se tiene que abrir, porque es que 17 días, se abre cuando quedaba arroz para una semana en Yemen. No había. Lo abren, pero no lo abren definitivamente. Todavía hoy lo están abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Dejan entrar lo que les interesa, lo que no. O sea, la ayuda humanitaria a saco no entra. Y si yo enviara algo, no entra. Entra algún avión de la ONU, lo que les puede más o menos, y sobre todo lo que a nivel de Arabia Saudí y de Estados Unidos vende una imagen de hemos abierto para que... yo salgo de Yemen el 1, el 4 bloquean el país totalmente, y cuando yo ya pensaba no puede ser peor, es peor. Resulta que en agosto, Saleh, ¿os acordáis de Saleh? Saleh nunca ha desaparecido de la esfera yemení, jamás. A él decía una frase que es famosa mundialmente por la gente que nos interesa Yemen, que decía, gobernar Yemen es como bailar encima de cabezas de serpientes. Es muy gráfico, imaginaros todas las serpientes así. ¿Qué pasaba con Saleh? Que él era bailarín y serpiente, las dos cosas. Él jugaba a todos los bandos, porque su interés era que el poder volviera a manos de su familia, de su hijo. Entonces, estaba liado con los hutis, recordáis, ¿no? En agosto empieza, yo me entero después, pero él, en Abu Dhabi, conversaciones con Arabia Saudí. Saleh con sus ex amigos. En ese momento, Arabia Saudí lleva unas pérdidas económicas en Yemen brutales, brutales. O sea, Arabia Saudí hace muchísimo que debería haber abandonado la guerra, pero el hijo del rey saudí, Salman, es un tío engreído y un tío no va a abandonar, porque además la imagen es de país potente, ¿no? Entonces, ¿qué hace Saleh? Yo, cuando estoy en Socotra, antes de saber que Saleh estaba hablando con los saudíes, yo veo algo muy raro. De mi última entrada, me doy cuenta que la gente ha cambiado de opinión. Y no entendía muy bien, claro, luego sí. Pero de repente, tanto en Socotra como en la zona de Al-Qaeda donde estuve en el norte y en zona, la gente empieza a ser pro-Saleh otra vez. Es que Saleh, dices, pero a ver, ¿lo sacasteis? Era un dictador que sacasteis en la primavera árabe. ¿Qué coño ahora otra vez? No, porque Saleh no nos metió en una guerra. Saleh era un dictador, pero nuestros hijos no se morían con bombas. Saleh. Empieza ese argumentario, dentro de todos los malos que hay en la película, la gente empieza a ver que Saleh para ellos es el menos malo, porque al menos no tenían bombas. Es como, al final es fácil de entender. La gente quiere vivir en paz. Entonces, si esto es lo que hay en el tablero de ajedrez, pues esta pieza quizás es la que menos mala es. Pero, ¿qué hace Saleh? Saleh está jugando a ganarse este cariño del pueblo otra vez. Entonces, las conversaciones con Arabia Saudí en Abu Dhabi, que empiezan en verano, en junio, julio, en agosto, resulta que lo que él está haciendo es proponerles a Arabia Saudí una salida honesta a la guerra a cambio de dejar entrar ayuda humanitaria en Yemen. ¿Eso qué hace? Que la gente diga, Saleh nos va a sacar de la guerra, Saleh quiere que entre la ayuda, Saleh quiere que entre, va a hacer que Arabia Saudí deje de tirarnos bombas y nos permita la entrada, cada vez más apoyo. Él va jugando a eso, pero en realidad quiere traer a su hijo. Pero los hutis, cuando se crea el movimiento huti en el 2000-2004, era un movimiento ideológico de gente yemení, del pueblo que pedía, reclamaba cosas con mucho valor, pero... asesinado el líder y asesinados muchos de los líderes, lo que ha quedado del movimiento huti, menos mal que no hay ningún yemení porque no le gustaría, pero es la realidad, es
pastores de cabras con kalashnikovs, es decir, gente con muy poco, muy ignorante, gente de zonas muy de montañas y tal, muy muy ignorantes, que llevan kalashnikov. Yemen es el país con más kalashnikov del mundo, junto con Afganistán. ¿Qué pasa en diciembre, tres días antes del día 4? El día 1 de diciembre sale en la televisión y comunica que abandona a los hutis y que le tiende la mano a Arabia Saudí a cambio de que su pueblo reciba ayuda. Él lo hace como jugada para ganarse el poder del pueblo, el cariño del pueblo. ¿Qué hacen los hutis? Lo matan, se lo cargan. Lo tengo clarísimo aquí porque estamos con un programa de TV3 que va, parece que nos grabaron para emitir un documental, y estaba TV3 poniéndome el de esto y yo recibo pip pip y hago así, digo, ay, Faten, y digo, ¿qué? Es que era como, ¿podía ser peor? Sí, podía ser peor. Porque claro, en aquel momento piensas, vale, han matado a Saleh. Además, en plan Saddam Hussein, ¿eh?, paseando el cadáver por toda la ciudad. Mataron a Saleh, al segundo y al tercero, a los tres. Claro, dices, ¿y ahora qué va a pasar en Yemen? ¿Pasamos? ¿Eh? El primero del partido, Saleh, el presidente, el vice y el tercero, ¿vale? Entonces, tenemos la siguiente diapo. Sí. Actores después del 4 de diciembre. Cuando matan a Saleh, los hutis se quedan solos. Los hutis se quedan solos. Todo el poder económico y del ejército que apoyaba a Saleh lo pierden. Pero además, Arabia Saudí, que le había dado ya la espalda a Hadi, porque ha visto que Hadi no va a poder volver nunca a Yemen. Si Hadi pisa Yemen, lo van a matar. No lo quiere nadie. Entonces, estaba pactando con Saleh porque había visto que una posible jugada era volver a que Saleh volviera a estar en el territorio. Entonces, con la muerte de Saleh, se queda solo todo el mundo. Los hutis se quedan solos y Arabia Saudí pierde la figura que había pensado que le podía sacar de todo esto. ¿Cómo queda la situación ahora, a día de hoy, ¿eh? Los hutis solos con el apoyo de Irán. Y tenemos, ha desaparecido Saleh, está muerto, Arabia Saudí, más Hadi, las fuerzas de seguridad del ejército, que antes apoyaban, la gente que apoyaba a Saleh, ¿qué ha pasado con ella? ¿Dónde ha ido? Una parte se han ido con la coalición de países árabes, es decir, con el otro, porque con los hutis no se mantienen, porque han asesinado a su líder. Y los otros se van con los separatistas del sur. ¿Qué dices? Pues sí, una parte está con los separatistas. Entonces, ¿quién queda aquí? El partido de Saleh, que se ha unido a esto, los hermanos musulmanes y todas las fuerzas de seguridad, que antes, recordad, que estaban separadas en dos trozos. ¿Seguimos? Siguen teniendo, bueno, la coalición es igual. Esto no ha cambiado en absoluto. Y el movimiento separatista del sur, a partir de la muerte de Saleh, se ha hecho mucho más fuerte. Y Emiratos Árabes, que es el segundo en Yemen, parece que Emiratos Árabes no está, pero está, y mucho. A Emiratos Árabes solo le interesa el sur de Yemen, no tiene ningún interés en el norte, nunca lo ha tenido. Emiratos siempre ha querido quedarse la isla de Socotra para hacer sus resorts de lujo y sus bases militares y el paso de Bab el Mandeb, el control de abajo. El norte le da igual, pero además desde hace ya un año y pico está bastante enfrentado con Arabia Saudí, porque no está de acuerdo con las políticas saudíes. Entonces, ¿qué ha hecho Emiratos Árabes? Se ha unido al movimiento separatista. Resulta que el gobernador que había en Adén, en el sur, que era puesto por Hadi, es expulsado y era del gobierno de Hadi, pero era separatista, se convierte cada vez más separatista. Es expulsado, la gente sale a la calle, hay movimientos sociales y los Emiratos apoyan cada vez más a este movimiento separatista y a día de hoy, hace 10 días que los separatistas han expulsado a lo que quedaba del gobierno de Hadi del sur. Es decir, ahora mismo en Yemen, el gobierno de Hadi, el que está reconocido internacionalmente, no está ni en el norte ni en el sur. El sur está en manos de los separatistas y de Emiratos Árabes y el norte está en manos de los hutis, sigue estando en manos hutis. Tenemos Al-Qaeda, las tribus,
Y aquí había otros, es que no, a ver si sigues dando, vale, que en la otra no os lo he comentado. Rusia y China. Israel también, ¿eh? Israel estaría aquí, ¿eh? Cuando hablamos de Estados Unidos, hablamos de Israel. Rusia y China también están, también, aunque no están ni bombardeando ni nada. ¿Pero por qué están? Este paso del Golfo de Adén tiene intereses de todos. Hay un montón de bases chinas, hay incluso españolas, hay francesas, hay británicas, hay estadounidenses, todas estas bases militares que no pueden estar en Yemen, están en Djibouti esperando. Entonces, los chinos, por ejemplo, hacen una cosa que se llama el collar de perlas. Todo lo que es el Golfo está lleno de bases, como si fueran collares de perlas, esperando qué movimiento, porque en China lo que tiene es un deseo de expansión en todo el mundo. Entonces, Estados Unidos tiene terror, ¿eh?, a la expansión de China, pero es que además el gobierno de Hadi había pactado con China. Había pactado el uso de los puertos. Entonces, tanto a Estados Unidos como a Arabia Saudí no van a consentir que China esté dominando nada en Yemen. Por tanto, ellos están ahí, están aquí, a ver qué pasa. Rusia igual. Rusia, apoyando a Irán, siempre están en la misma línea. Rusia siempre ha estado por la paz en Yemen, pero también tiene sus intereses en la zona, no va a estar sin intereses, ¿vale? ¿Volvemos a las otras? Vale, entonces ha cambiado un poco el tema de que ahora los hutis están solos, Arabia Saudí tiene además ahora a Saleh otra vez, que antes cuando era gobernante lo tenía, y ¿pasamos? En realidad todo lo que os he explicado es quién lucha contra quién. Los hutis con Saleh, cuando estaban con Saleh, ¿contra quién? Dale más rápido. Luchaban contra Hadi, contra la coalición, contra el Islam, contra Al-Qaeda y contra el Estado Islámico. Los hutis contra todos los demás. Arabia Saudí y Occidente contra los hutis y contra los partidarios de Saleh. Pero esto, tras el asesinato de Saleh, cambia porque los partidarios de Saleh abandonan a los hutis y se dividen entre los separatistas y la coalición. El movimiento separatista, ¿con quién lucha? Inicialmente contra los hutis, que son los que han entrado en Adén. Pero una vez los ha expulsado, ellos van a su rollo. Yo quiero ser Yemen del Sur. Y luchan contra todo el que impida que sean un país independiente. Al-Qaeda, contra los hutis y contra los partidarios de Saleh. El ISIS, contra todos. Especialmente si son chiíes. Y las tribus, depende de dónde estén situadas. Lo que os contaba de las tribus. Las tribus dicen, tú me vas a hacer una carretera, yo te apoyo. ¿De quién eres? ¿De Al-Qaeda? Te apoyo. ¿Me vas a hacer una escuela? ¿De quién eres? Yo te apoyo. O sea, en realidad, es normal, si lo pensamos, es muy normal. Si las familias lo que quieren es paz y que sus hijos tengan una escuela, tengan agua, tengan... ¿Tú me haces esto? Yo te apoyo. Pero eso no quiere decir que sean de una y de la otra. Lo que pasa es que, claro que combaten, porque es que en este territorio, ¿quién no combate? Entonces, pasamos. Vale, esta sería la gráfica. Uy, se ve muy mal. ¿Cómo lo hacemos? Igual en más pequeño se ve mejor, ¿no? Bases militares de cada país. De cada país, de China, de Rusia, de cada país, esperando. De Estados Unidos hay muchísimas. Como no pueden estar... Estados Unidos sí que tiene bases dentro de Yemen, pero es el único. Los demás, como no pueden estar dentro, están ahí, esperando. ¿Lo puedes? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿La historieta? Porque es como una historieta, ¿eh? ¿Ah? Esto me ha costado mucho, ¿eh? Aprender a... Vale, esto sería antes del asesinato de Saleh. Ya lo veis, decís, madre mía, vaya tela, ¿no? Esto no hay quien lo arregle. Pues después del asesinato de Saleh, ¿pasa? Todavía es peor. Todavía es peor. Yo, cuando veo esto, y cuando hice la gráfica, que por cierto, si un día la veis en un medio o en un periódico, es mía, os juro que la he hecho yo. Lo miras y dices, esto no tiene arreglo, no tiene un arreglo, el único arreglo sería político. Y ahora mismo yo creo que la única solución en Yemen para mí pasaría por unas elecciones y que el pueblo decida, pero eso es imposible. Sí que veo
que van a acabar separándose los dos países. Posiblemente sí. No sé si es bueno o es malo. Por un lado lo veo bueno, porque realmente no tienen nada que ver. Pero por otro lado tampoco no sé si un Yemen unido, hay gente que dice que un Yemen unido era más fuerte, pero un Yemen unido está en guerra constantemente, entonces tampoco sé. Pero miras esto y dices, al final, ¿quién está ganando en Yemen? Están ganando estos, ¿eh? Al-Qaeda, ISIS, en el sentido, bueno, lo sabéis los que estáis aquí, la mayoría de atentados que existen en el mundo son en países musulmanes. La gran mayoría, aunque aquí estemos cagados de miedo de que nos van a matar en un atentado, el 90% son países musulmanes. El primero es Nigeria, el segundo es Egipto y el tercero es Siria y Yemen. Irak está por ahí. Entonces, estos se han hecho fuertes. Cada día hay muertos por atentados de ISIS y tal. Esto viene también con los datos de la ONU. La ONU lleva un año y medio diciendo que los muertos en Yemen son 12.000. Llevamos un año y medio, yo digo, es la única guerra donde no hay un puñetero muerto, pero que lo sigo y veo que la media de muertos diaria es de 40-45, y hay días que de muchísimos más. Ellos siguen en sus 12.000 muertos. He llegado a una conclusión. Si tú no actualizas las cifras, primero, por un lado, que es mentira, los 12.000, hace un año y medio eran 12.000, coño, estamos en guerra, pero además se han negado constantemente a sumar los muertos por cólera, tienen la epidemia de cólera más grande de la historia, con 1 millón de personas y más de 3.000 muertos, las de la epidemia de difteria que ha empezado, la desnutrición infantil, todos estos no son muertos derivados de la guerra, pero además, si yo no actualizo los datos, invisibilizo el problema. Porque claro, si cada día hay muertos y muertos y los voy sumando, al final las televisiones y los medios van a sacarlo, van a decir, hostia, 30.000, 40.000, 50.000. Los datos internos de Yemen hablan de 60.000 muertos y heridos. Nada que ver con los datos de la ONU. Pero además, también hay otro elemento. Los países que forman la ONU tienen una obligación relativa de aportar dinero cuando las situaciones humanitarias son de una gran gravedad, una hambruna, por ejemplo. ¿Por qué no ha declarado la hambruna en Yemen la ONU? Llevamos 2 años, Yemen está cerca de una situación de hambruna. Coño, tenemos el 80% de la población, hay 500.000 de niños que no tienen ninguna oportunidad. ¿Por qué no? Porque cuando tú declaras el estado de hambruna, los socios de la ONU están obligados a aportar unos fondos. Si no, no están obligados. Es decir, cuanto más grave es la situación, más obligación hay de los miembros de hacer algo. Entonces, si no actualizo, invisibilizo, pero además también hago que cuando hago un llamamiento para la ayuda humanitaria en Yemen, bueno, de lo que pide la ONU, que siempre es una cifra, consigue así, nada, casi nada. ¿Más o menos? ¿Sí? Vale, pues en la situación actual estamos así. Tenemos a los hutis en el norte. Los hutis se han convertido, yo al principio era un movimiento que me gustaba, era un movimiento de yemeníes, del pueblo, que pedía cosas. Se han convertido en asesinos, igual que los otros. Me cuenta gente de Yemen que además yo sabía, yo tengo amigos de todos los lados, ¿eh? Bueno, prosaudís creo que no tengo ninguno, pero cómo los hutis están entrando en las casas, se están llevando a la gente, ha desaparecido un montón de gente en la capital, en Sanaa, están cogiendo los móviles a los estudiantes universitarios para ver qué imágenes tienen y qué comparten, están cortando, yo lo veo con Faten, cortan el internet, cortan constantemente, ¿no? Los saudíes están bombardeando con bombas de racimo, prohibidas internacionalmente, con todo. Los saudíes, hace 6 meses se ha descubierto que tienen un montón de cárceles secretas en todo Yemen, donde las torturas son llevadas además por personal de Estados Unidos, ejército americano allí, que tampoco ha salido en ningún medio, ¿no? Entonces, ya son todos tan malos, tan malos, tan malos. En una guerra todos son malos, ¿no? Pero es que ahora ya no hay ninguno. Dices, la única solución que yo le veo a esto serían unas elecciones en la que hubiera alguien que no fuera ninguno de estos, que fuera unas opciones democráticas, pero realmente no lo veo, no lo veo. La situación de Yemen no la veo a peor. Y ya no digo no va a ser peor, porque cada vez que digo no puede ser peor, es peor. Entonces, no sé, ¿vale? Con todo esto, os he explicado la guerra y ahora os hago, ¿qué hora es?
en 10 minutos, 15, os explico. A raíz de todo esto, el de esto humanitario, el desastre humanitario, pero ahí las tendrás que marcar y que vayan pasando todas, porque si no las vas pasando. Vale, a raíz de todos estos datos que os he dicho, es cuando nosotros ponemos en marcha Solidarios sin Fronteras, ¿no? Los niños, la falta de agua, la falta de comida, los muertos, la gente, las... ¿Le puedes eso, que vaya, le das ahí, que vaya pasando? Ahí. Sobre todo el problema del agua es bestial. Y entonces empieza Solidarios sin Fronteras. Empezamos con un proyecto de alimentación. Nuestro primer proyecto fue alimentar familias, básicamente desplazadas, y lo que a Faten se le dijo fue familias de mujeres con niños, básicamente, y como somos una organización laica, no queremos saber quién es sunita, quién es chiita, nos da igual. Los niños son niños, no son sunitas, no son chiitas, son niños. Y las mujeres necesitan ayuda porque los hombres, muchos están muertos, muchos están en el combate. Empezamos alimentando familias. Desde el primer momento tuvimos claro que es imposible enviar nada y entrar. Entonces, cada mes nos toca conseguir todos los fondos para enviarle a Faten y que compre. Establecimos una caja de comida, bueno, aquí veréis las mil imágenes que pueden ser las de Siria perfectamente, ¿eh? Es que estos son niños en un agujero, muertos, niños, escuelas. Vale, las veo y siempre que las veo me las sé de memoria. Ahora que veo esta imagen, los maestros en Yemen llevan 20 meses sin cobrar. Los maestros y mucho personal, pero los maestros especialmente 20 meses sin cobrar, pero muchos se han mantenido dando clases porque creen realmente que la educación es la única vía para que un país cambie, ¿no? A raíz de esto empieza nuestro proyecto alimentario. ¿Qué hacemos? Establecimos una caja de productos básicos para una familia durante un mes, pensada para 6 personas más o menos, 6-7, durante un mes. La caja tiene 20 kilos de harina blanca, 20 kilos de harina roja, 10 kilos de arroz, varios paquetes de pasta, paquetes de legumbres, leche en polvo, tajín, huevos, azúcar, sal, aceite, quesitos, y luego tiene jabón, detergente, lejía, pasta de dientes y compresas cuando el reparto es en la capital o en ciudades. Cuando es en campos de refugiados, las compresas las hemos quitado porque las rompían para hacer 1000 trapos y al final es mejor darles trapos porque son muy caras. Vale, ¿te vas al otro, el proyecto? Alimentación. Vale, no, ya. Vale, por ejemplo, empezamos. Esto sí que tiene. Dando familias desplazadas en las calles y en hospitales. Pronto pasamos a grupos de refugiados. Actualmente, cuando iniciamos el proyecto, dábamos 15 cajas a 15 familias. Estamos dando 200 cajas mensuales. Es decir, si multiplicáis 200, 150, 200 por 8 o 7 miembros, pues son mucha gente. Pero cada caja de comida tiene un coste de 72 euros, a veces 68, a veces 72, depende. Claro, si calculáis 72 por, cuando añadimos los huevos, 72. Si calculáis que queremos dar de comer a 200 familias, es una burrada de dinero que cada mes somos una organización micro. Entonces, bueno, siempre estamos haciendo conferencias, haciendo cosas para que la gente sepa lo que hacemos. ¿Tenemos alguno más? Sí, por ejemplo, para que lo vean. ¿Cómo son muy cortitos estos? Esto es el campo de Amran. Actualmente estamos en dos campos de refugiados. En Amran hay 145 familias y en el campo de Rida hay 183, es decir, unas 2.400 personas, y vamos alimentándolas un mes a unas, un mes a otras, un mes a familias desplazadas que viven en la calle, normalmente familias que han huido de Taiz, de Jodeida. Entonces hacemos un poco de todo, vamos haciendo. Hay otro, ponte en el otro. Este sería
reparto a familias que no están en campos. Esta sería la caja básica de comida y de alimentación y de... Entonces, en Yemen las imágenes, las fotografías a mujeres son prohibidas casi. O sea, es, me hace mucha risa Faten porque a veces le digo, Faten, son niños, no se pueden fotografiar. Y me dice, son niños, lo que no se pueden son las mujeres. Y digo, jolín, no, en nuestra cultura es distinto, ¿no? Pero claro, nuestros donantes son europeos y el donante tiene derecho a saber dónde va su dinero. Yo cuando monté Solidarios, lo tuve claro, yo quiero montar la ONG en la que a mí me gustaría donar, porque me fiaría. Entonces, nuestra obligación es enseñar dónde va el dinero. Con lo cual, Faten tiene una orden clarísima. Cada familia que recibe la caja de comida debe ser fotografiada con la comida. Entonces, si nosotros enviamos para 100 familias, recibimos 100 imágenes. A veces, 98, porque hay alguna familia que sería capaz de renunciar a la caja para no hacerse foto. Y eso que las mujeres se tapan con el niqab, ¿eh? Que dices, pero sí. Si no la reconozco, o sea, a lo mejor me dice Faten, esta no iba tan tapada, pero en la foto, pero no quieren, entonces respetamos que la que no quiere, pues no quiere. Pero siempre, cada vez que hacemos un envío y un reparto, se cuelga en Facebook, en nuestra web, reparto de comida, tantas familias, para que la gente sepa que todo lo que da para el proyecto alimentario, va, es que nosotros no tenemos local, no tenemos sueldos, no tenemos nada, no tenemos nada. De hecho, el viaje a Socotra, que ahora mismo vale 4.000 euros, la broma, porque tienes que tener permisos de guerra, sale de mi paga doble y de mis acumulados de cuando mi padre murió y me dejó un dinero. No sale nada de la organización. Estoy aquí porque nos habéis invitado. Yo no, la organización es todo para Yemen, porque son quienes lo necesitan. Entonces, después del proyecto alimentario, Faten nos dijo, necesitamos agua. No hay agua y el cólera está matando a un montón de niños. Empezamos el segundo proyecto de ayuda. Agua. Cualquiera. Empieza por este. ¿Qué hicimos con el agua? Instalamos depósitos de agua de 2.000 litros cada uno en los campos de refugiados. Empezamos con 2, 3, ahora tenemos 10, 5 en cada campo. Por grupos, cada grupo tiene su depósito y estamos ya, tenemos 3 en reserva para seguir instalando. Y los llenamos cada martes y cada viernes. El camioncito del señor llega, rellena, fotografían, le mandan a Faten las fotos y cuando Faten las tiene, le paga el dinero de la semana. Si no hay fotos, no se paga. Entonces, ¿cómo hemos hecho? El proyecto alimentario lo hemos hecho con donaciones. Tenemos desde la desde nuestra cuenta bancaria hasta un, no sé si sabéis lo que es un crowdfunding, que son donaciones solidarias por internet. Tenemos un grano de arena y la gente pone. Pero también tenemos PayPal, tenemos todo lo que nos entra así, va para la comida. Pero el agua lo pensamos diferente. El agua lo hacemos con un programa, con un proyecto que se llama Teaming. Teaming es una página realmente de crowdfunding, pero tiene una cosa concreta. Teaming significa equipo. Teaming significa lo que tienes que conseguir, lo tienes que conseguir haciendo equipo. Es una página donde cada persona que se apunta a nuestro grupo, que se llama Agua para Yemen, da 1 euro al mes. No puede dar 2, no puede dar 3, no puede... 1. 1. De tu cuenta bancaria te quitan 1 euro cada mes. Vuestra hija Elisa da el euro, yo doy el euro. Mi gato paga el euro, yo lo pago, pero es mi gato. ¿Qué pasa? Si yo te pido, ¿tienes 500 euros para agua en Yemen? Me vas a decir no. Pero si yo os pido 1 euro a cada uno, a lo mejor sí. Cuando empezamos y yo propuse el proyecto a Noelia, me dijo, Eva, no vamos a conseguir nada con 1 euro. Me dijo, después de una vez atacados nuestros amigos y nuestros parientes, ¿quién coño va a poner 1 euro? Somos 1.266 a día de hoy. Llenar cada depósito un día, un martes, por ejemplo, cuesta $15 cada depósito. Es decir, los 10 depósitos cuestan al mes 110 euros. Si somos 1.266, pagamos los 1.100 y lo que queda lo vamos sumando para comprar otro depósito. Cada depósito cuesta $350. Cuando tenemos 350 más, y así hemos comprado cada depósito y así hemos llenado cada semana desde hace 2 años. Poquito a poco, pero lo hemos hecho. Después del proyecto del agua, hicimos en Socotra, vinieron 2 ciclones, 2 huracanes, que os he comentado, que destruyeron totalmente la isla.
Y desde Socotra, mis amigos me pidieron help, 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 necesitamos. Hay 50.000 personas en la isla de Socotra, 15.000 se quedaron sin casas. No son casas como aquí, son casas, son cuevas o casas de piedra. Entonces, en cada casa socotrí viven unas 10 personas. 15.000 se quedaron sin casa. ¿Qué estamos haciendo en Socotra? La gente vivía, pues como veis, ¿no? Viven muchos. Hemos hecho reconstrucción, hemos dado cemento. Entonces, la casa se ha reconstruido por la gente socotrí. Socotra tiene una cosa única y es que es totalmente comunitaria. Cuando, ¿sabéis los Amish? Pues es muy parecido. Hay que construir una casa aquí, todos. Hay que construirla allí, todos. Entonces, nosotros hemos dado el cemento, pero la mano de obra es de ellos, que no cobran por eso, porque la reconstruyen, y la casa son socotrís. O sea, esto, por ejemplo, ahora cuando he estado allí, la he visto totalmente reconstruida, todo este murito. A ver si, espera, mira, reconstrucción. ¿Qué hacemos en Socotra? Cada vez que yo entro y selecciono las familias que necesitan casa, sé cuántos sacos de cemento hay por necesita cada casa. Con Socotra lo tengo más claro porque yo puedo entrar. Y Hussein, que está por aquí, uno de ellos, yo le enviamos el dinero a Faten lo cambia, se lo manda en reales y compramos los sacos de cemento que se necesitan para cada familia. Y ellos lo van repartiendo y van haciendo las casas. Hemos hecho 134 casas, son 1.300 personas, no es ninguna broma. ¿Qué me diríais que cuesta una casa socotrí entera? Una que no haya quedado nada, $600. Cuando es una cocina, una habitación, el techo, por ejemplo, hubo una casa que las paredes se las llevó los huracanes. Y era una familia que no había hombre, porque había muerto, y las mujeres decían, no podemos estar de cara a la calle porque no nos podemos quitar el niqab. Con lo cual, ¿qué hicieron? Sacaron a los niños de la escuela y se fueron a una zona que no había escuela. Les reconstruimos la casa entera, les hicimos el muro y volvieron, y los niños, ¿ves? Estas son casas reconstruidas. Yo quiero una casa en Socotra, pero solo la puedes comprar si eres socotrí. El terreno, excepto ahora Emiratos Árabes, que se está quedando la isla. Aprovechando la guerra, empezó reconstruyendo el puerto y el aeropuerto, en principio para ayudar, decía que para ayudar, ¿no? Emiratos Friends, y una mierda hablando mal, Emiratos Business, puro y duro. Emiratos quiere hacer resorts de lujo horribles y destruir la isla, se está llevando el fondo marino en barcos que he visto yo ahora estando allí gigantes, se está llevando las piedras, se está llevando los corales, se está llevando los árboles, se está llevando todo. El socotrí ha tardado 2 años en reaccionar, porque yo les decía, os están robando, no, Emiratos Friends, Emiratos Not Friends. Y ahora cuando yo entré, intenté ir a la isla de al lado, que está totalmente destruida, y Hussein me decía, no, porque la gente de los policías de Emiratos están empezando a preguntar, ¿esta extranjera qué quiere? Claro, me conocen todos, porque es que allí no hay nadie. Ya todo el mundo sabe quién somos y que entonces hay que ir con cuidado porque los permisos de entrada en Socotra, hasta ahora lo he logrado, pero cada vez más influencia emiratí y el equipo tiene miedo de que no me den el permiso porque los emiratos se nieguen a que esté una extranjera allí. Vale, esto es todo lo que hemos hecho. Os digo en 2 minutos el último que empezamos ya. Faten hace 2 semanas... repartió 20 cajas de comida a 20 maestras que no tienen salario desde hace un montón y que están en escuelas manteniéndose. Una de las maestras le pidió ayuda para una escuela de 525 niñas. ¿Qué pasa en los países en guerra y en países muy pobres? Cuando las familias no tienen dinero, la primera que sale de la escuela es la niña. Mucho más que el niño, es mucho más vulnerable. La niña además puede ser casada, puede ser vendida, puede ser violada, mucho, los niños también, pero la niña tiene muchas más posibilidades, vendiendo en la calle, prostituidas, raptadas, los tráficos de órganos con Egipto, que también hay. Entonces, las maestras han querido, están buscando, le pidieron a Faten ayuda para dar un desayuno a las niñas cada día para evitar que los padres las saquen del colegio. La propuesta que ellas nos hacían era un trozo de pan, un quesito y un zumito. Tachamos el zumo y lo tachamos todo, hablé con la pediatra que teníamos en Etiopía y vamos a empezar el proyecto
No sé de dónde saldrá el dinero, pero bueno, de momento lo vamos a hacer seguro. Y les vamos a dar una barra de pan, dos quesitos o un huevo duro, vamos a ir alternando, un brick de leche a cada una, un plátano, una naranja o una manzana y 5 dátiles cada X días. Daremos vitaminas, calcio, proteína, hidratación. Importante, Faten nos pidió, no puede ser nada que necesite vaso o plato, porque el cólera no sabemos cómo están los platos lavados. Entonces la leche es en brick individual, aunque es más cara, el plátano se pela, la naranja se pela, el quesito, todo se pela. El coste, para que tengáis claro, son 3.384 euros al mes. Es decir, cada desayuno de una niña cuesta 0,30 céntimos al día. Con esto, aparte de alimentarlas, esperamos que los padres no las saquen del colegio. Porque además posiblemente sea la única comida completa que hagan en un día, muchas de ellas. Es un colegio muy pobre, con lo cual evitaremos ventas, embarazos, muchas cosas que esperamos que estén, aparte de darles educación, y aparte que las maestras no están cobrando y se están manteniendo allí. Entonces, lo vamos a hacer, todavía estamos dándole muchas vueltas, hemos enviado los primeros 3.384, sacándolo de lo que teníamos acumulado y pensando, bueno, ya veremos. Entonces, la idea es que vamos a abrir otro segundo grupo de teaming del euro, y empezaremos por mandar un mail a todos los que ya son de nuestro euro y les diremos, habéis visto durante 2 años lo que hemos hecho con 1 euro para el agua. Vamos a hacer esto. ¿Os animáis a dar 1 segundo euro para alimentar a las niñas? Esperamos que al menos de los 1.200, 400 o 500 se animen a dar el euro. Y entonces, bueno, veremos, no sé, algo se nos ocurrirá, porque la verdad es que si hubiéramos esperado siempre a tener los fondos no hubiéramos hecho nada. Y hemos alimentado 18.000 personas, hemos dado casi 1,5 millones de litros de agua, hemos reconstruido 137 casas, estamos construyendo 5 pozos en Socotra, pero pozos como esta habitación, que darán agua a 1.200 personas en zonas de montaña. Bueno, hemos repartido un montón de mantas cada invierno. No sé, creo que es muy bonito lo que hacemos. Y además lo hemos hecho con el esfuerzo muy pequeño de mucha gente. Y a mí me gusta siempre decir, acabar la conferencia diciendo, hay una frase que nosotros, dos frases que usamos mucho. Una es, sería una pena que pensando que puedes hacer muy poco, no hagas nada. Que es la excusa. Como no podemos salvar a todo Yemen, y eso lo tendrían que hacer los políticos, vale. Pero esa familia que está comiendo, la estás salvando. Y la otra, que era Eduardo Galeano, que decía, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y como yo creo que sí, pues seguiremos. Entonces, os he explicado, no sé si creo que os haya gustado, y simplemente comentaros una cosita del fondo, ¿vale? Yemen es un país que tiene productos únicos que no existen en ningún otro lugar del mundo. Como no puedo entrar en Sanaa, pero sí que puedo entrar en Socotra, hace 2 años, en la entrada de hace 2, se me ocurrió traer incienso y mirra. Socotra es la isla del incienso y la mirra, tiene la mirra socotrina, el incienso socotrino, o sea, de las especias propias de la isla hay una que es el incienso de allí, el aloe vera socotrino. Alejandro Magno quería la isla para que el aloe vera socotrino curara las heridas de sus soldados. Y traje incienso y mirra, pensé, a ver qué hago con esto, pero es que Noelia, mi otra parte de la ONG, es una creativa de la leche. Ella, el diseño, entonces Noelia lo convirtió en unas cajitas preciosas para que la gente colabore y nos ayude. Es una forma de tener algo que no existe, porque además el incienso y mirra aquí lo tenemos en palitos y el mejor del mundo es en grano, que es este. Y ahora, cuando entré, en la última vez, traje té de Yemen. El té de Yemen está entre los mejores del mundo y no se exporta desde la guerra. Es té negro, yemení, y especias de la isla, cardamomo, canela y clavo, propias de la isla, para hacer lo que se llama el chai, el té yemení. Traje sangre de drago. Los árboles estos que habéis visto, el dragon tree. Los canarios, ¿no? Sí, pero el de Socotra tiene más es más, la propiedad es más fuerte. La savia que tiene es roja. Esa savia sale como en pegajosa, se solidifica y luego se pica y es el cicatrizante mejor del mundo. Tiene 5 veces más propiedades cicatrizantes que una metformina. Solo os digo que, por ejemplo, yo tengo un herpes labial que me dura 15 días. Con esto me dura 4 horas.
lo pongo, se acabó. Es que me hace clac y cicatriza. Ellos se lo beben incluso para úlceras. Entonces, aquí no lo hemos lo traje, hicimos unas cajitas, no quedan, lo siento, esperemos que volvamos a ver. Pero para quemaduras, para un montón de cosas, y también era una forma de colaborar. Y la última cosa que traje fue miel de Socotra. Es la tercera mejor miel del mundo. Es la única miel que existe en el mundo. La primera es israelita, la mejor, dicen. La segunda es de Yemen y la tercera es de Yemen, de Socotra. Y es la única miel para diabéticos. La única. Y además es única y muy difícil de encontrar. Antes de la guerra costaba 280 euros el kilo, cuando se exportaba. Una empresa francesa la exportaba, ahora no. Porque la abeja que poliniza el árbol de la mirra socotrino y la acacia socotrina, que solo dan flor de vez en cuando. Entonces, es muy rara esta miel. Traje ahora 6 kilos, no queda. Volveremos a tener, porque el otro día me escribió el biólogo de Socotra, y lo que parece imposible a veces acaba pasando. Me dice: Eva, me han invitado de Egipto a dar una conferencia sobre la diversidad y el único vuelo que hay, voy a salir. Te voy a enviar una maleta desde Egipto llena de cosas. Y tú dices, a veces yo no soy creyente de nada, pero Alá debe ser grande, porque es que realmente es como imposible pensar que te llega una maleta, ¿no? Bueno, de lo que había y de lo que tenemos, yo os he traído incienso y mirra y té para hacer el chai con las especias, por si alguno de vosotros se anima a colaborar con nosotras. Y luego os pediré que entréis en nuestra página web, Solidarios sin Fronteras, todo, con una o con dos S, con una S, Solidarios sin Fronteras, solo una, .org. Allí tenéis todo lo que hacemos y también todas las formas de ayudarnos. Os recuerdo que el país está bloqueado y la única forma es el envío de dinero. Y os pediré que con mucho amor y mucho cariño os miréis lo del euro mensual. Ahora hicimos dos conferencias en Bilbao y se apuntaron casi 60 personas. Entonces, parece que no, pero 60 euros, si cada tanque cuesta 15 dólares llenarlo, pues hemos llenado unos cuantos. Y es un euro al mes. ¿Cuánto tardamos desde que salimos de casa por la mañana en gastarnos un euro? Nada. Nada. Pues un euro más un euro más un euro hace muchas cosas. La hija de ellos, que la conozco del tema de bienvenidos refugiados, siempre me dice, es increíble lo que un euro puede hacer de mucha gente. Claro, un euro solo no hace nada, pero cuando mueves 1.200 ya puedes hacer cosas. Y nuestra idea es llegar a muchos más campos de refugiados, a todos aquellos donde la ONU, que debería estar, no está. Os contaré la última anécdota. La semana pasada me dice Faten, el campo de Amran no hemos llenado los depósitos esta semana. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque cuando ha ido el camión estaban llenos. No, ¿cómo que estaban llenos? ¿Qué organización va a llenar algo que no es suyo? Le digo, vuelve allí y pregunta. Me dice, me han dicho que UNICEF llegó, puso las telas con su logo en todas las tiendas del campo de refugiados, llenó los depósitos, grabó un vídeo y no volvió. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, claro, ese vídeo correrá. Yo he visto un vídeo de Amran, lo he visto por la ONU, y he visto nuestros tanques al fondo, lo he visto. Pero claro, dices, ese vídeo, que lo harán maravilloso porque tienen los medios, parecerá que estén haciendo muchas cosas, lo siento, no lo están haciendo. Si hay alguien de UNICEF, que me perdone, pero no lo están haciendo, y de ACNUR tampoco. Y mucha gente que tengo amigos en Grecia dirían exactamente lo mismo, ACNUR no está haciendo su trabajo. Y que pequeñísimas organizaciones de voluntarios como nosotras estemos dando de comer agua y tal, a lo que ellos deberían, cuando dicen, hemos alimentado a 12.000 personas en Yemen, les escribo, no tenéis vergüenza, porque si nosotros hemos alimentado a 18.000, ¿qué coño habéis alimentado a 12.000? A 12 millones deberíais alimentar con los fondos que tenéis. Bueno, esto es así. Y nada, muchas gracias, porque se me dio un rollo, pero... Bueno, nada más recordar que... Animaros a hacer lo de la objeción fiscal. La objeción fiscal. Os quería... Sí. Espera. Gracias a la objeción fiscal que os ha explicado él, nos eligieron como organización para que la gente que quiera objetar fiscalmente diera ese dinero a la organización.
Hubo 12 personas que hicieron objeción fiscal al gasto militar desde aquí y se obtuvieron 1.579 euros. Esos son 22 familias alimentadas. Es bastante, ¿eh? Porque cada familia tiene 6 o 7 miembros. Así que esperemos que seamos más. Bueno, el próximo acto es el martes que viene en el Centro de Historias, en este caso, es la proyección el reestreno del documental Desobedientes, la insumisión presa, y bueno, podéis seguir consultando las webs y viendo el resto de actividades. Eva se tiene que ir ahora a Barcelona, por eso el acto es un poco justo. Gracias a todo el mundo.